gracias, querido amigo. Te amo, Pepa. Bueno, buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a una edición súper especial de La Jugada Polémica. Porque ya empezamos a vivir lo que será el partido del día lunes por el repechaje al Mundial de Qatar. ¿El Perú? No, no, nada del Perú. Si no me pasa la voz Melba, no me doy cuenta. ¿Sé cómo puedes traer enfermos, Pepa? A pocas horas del partido más importante de los últimos años. ¿Cómo? De los últimos años. ¿Ya? La afición espera impaciente, pero con mucha confianza y seguridad, que el Tigre y sus muchachos al final del juego nos regalen el pasaporte a Qatar. Espérate, voy a tocar el bombo, Claro que si también nos regalan el pasaje y el telo, bueno, sería ideal. Porque allá todo es recontra acá. Oh, carísimo, carísimo. Y yo todavía no cobro ni mi bono ya la paga. Pero igual desde aquí lo vamos a apoyar, muchachos. Y la verdad es que yo ya estoy con los muñecos, ¿viste? Con los muñecos. Gracias por presentarme, Pepa. ¿Estás hablando de los muñecos o estás hablando de mí? De estos muñecos. Ay, qué sé. Estoy hablando que estoy nervioso, claro, che. Claro, pero claro, hablar, claro. Como dijiste muñeco, pensé que estabas hablando de este muñeco hermoso. Señoras y señores. Muñeco de bruja. Quiero presentarles a mis grandes amigos comentaristas. Para comenzar, mi gran amigo, gran comentarista deportivo, Carlito Embarro. ¡Contento! ¡Feliz de la vida, Pepa! ¡Preparado para el partido! ¡Preparado a solamente dos días de la gloria, Pepa! ¿Ya? ¡Dos días de la gloria! O sea que tú dices que ganamos. Tenemos que ir al Mundial por segunda vez, Pepa. Por eso, ganamos. Ganamos, de todas maneras, ganamos sí o sí, como sea, pero ganamos. ¡Ganamos, solo ganamos! ¡Ganamos, ganamos! Y ahora sí, permítame presentarles... Por favor, escuchen. A mi mejor amigo. Al más grande, al único, una leyenda del fútbol. Mencionarlo inmediatamente hace reaccionar a todo el Perú. El Perú se pone de pie para aplaudirlo al gran Germán Legía. ¿No vamos a Qatar o no vamos? De todas maneras, definitivo, consecutivo. Todo puede pasar, Germán. Sí, todo puede pasar en el fútbol. Todos pero... queremos, pero ya cómo es el fútbol. Pero ya sabemos que Perú, por supuesto, en estos momentos nos ilusionamos. Sí. Y al final... Simplemente lo que tiene que hacer la selección es no mirar por el hombro a nadie. Seguir los instintos nada más, jugar al fútbol. Este señor no sabe nada de eso. Pero no, o sea, escúchame. Tenemos que estar unidos. Estoy tranquilo. Tenemos que estar unidos. Estamos unidos. Estamos unidos, pero escúchame. El señor no puede hablar de fútbol cuando no lo sabe. Pero por... Por favor. Me mira con la boca chueca como diciendo... Respeta. Tenemos que tranquilizarte, por favor. Yo me meto con la dama, por favor. ¿Sabes una cosa? Escucho hoy, viejo. Señoras y señores. No, si vas a presentar algo, primero quiero presentarte algo yo a ti. Presentarme algo. Te tengo algo extraordinario. Pero Pepa, mejor con el invitado. No, para que haya... ya, está bien. Digamos que ya se olvidó el nivel. Señoras y señores. Ya está viejo, ya. Tenemos un invitado que nos enaltece.
porque su experiencia es tan grande como mi nariz. Este es más recorrido que el dueño de la sartén. Aquí está. Señoras y señores, en diferentes programas han invitado una serie de opinólogos que están hablando. No va, con ninguna experiencia. No hay comparación. Todo el mundo habla. Así no se lo saben los todos. Sí, todo el mundo habla. Opina sobre la selección. Todo el mundo habla. Sin saber. Todos son entrenadores, Pepa. Pero nosotros nos damos el lujo de tener como invitado a una persona que sí sabe. Es extraordinario. Eres una enciclopedia del fútbol. Es el máximo de los más. Señoras y señores, el más grande, el único, está con nosotros, Alejandro El Modo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Preparado ya para el lunes? Primero, gracias por la invitación, que estar nuevamente contigo en tu programa, previo al 13, mejor dicho, el lunes 13. La única observación que quiero hacer es que no puedes ver las 15 minutos, casi 20, estar ahí parado. Oye, ¿qué pasó? No, pues. Comenzamos con los problemas. Las presentaciones son cortas, pues. Están 20 minutos ahí, el aire acondicionado. Es normal. Presentar a un maestro no se puede presentar en 5 minutos. No, tenemos que. Claro, porque eres un monstruo del fútbol. Pero la televisión, ¿cuánto vale cada segundo? Miles. Ese es todo. Bueno, si nos hemos demorado, te pedimos disculpas en todo caso. Y ahora la productora general me ha dicho, por favor, tranquilo, no, ningún problema. Y yo estoy tranquilo, pero... Bueno, yo también estoy tranquilo. Un pequeño detalle. Un poco nervioso, ¿no? El Señor de los Milagros sale en octubre. La verdad, no, yo estoy. Mira, Germán, yo estoy tranquilo. Sí, yo voy al medio. Mira, pero es que no me puedo callar. Así es mi carácter. Lo más lindo de todo es que yo, siendo argentino, estoy aquí hablando por el Perú. Exacto. Y el señor, siendo de Camerún, lo mismo. Ya somos como cuatro ya. Pensá lo que te has hablado. Sí, pero... Ahí sí te relajas. Ahí sí. Ahí sí, cambia de cara. No, son otras vibraciones. Acá también le voy a decir a mi colega que se relaje, por si acaso. Dile que se relaje. Tranquilízase. Ya está, gracias. Lo que tenemos que rescatar de Alejandro es su elegancia. No, siempre. Eso sí, no podemos discutir. Yo sí te voy a decir una cosa. En mi vida he visto un hombre tan elegante como siempre como Alejandro. Sí, porque la mayoría de comentaristas deportivos se visten como si fueran al mercado. Con buzo. Pero este señor toda la vida siempre se distingue por su... Yo... Ese ha sido, y quiero destacarlo, sin reventarme cohetes, siempre ha sido mi característica. Exacto. Ay, ay, ay. Soltero, casado, siempre vestirme bien. Nada más. ¿Quién en narrando fútbol, quién se pone un pañuelo así como él? Nadie. No hay, señores. Gracias por venir. Es el Alejandro Godo, señores. No, aparte, ese tipo de vestimenta te da mucha seriedad. Sí. ¿No? Sí. La gente te mira con seriedad, obvio, en realidad, por lo que dices. ¿Quieres? ¿Sí o no? Mucha elegancia. Pero, no sé, no me lo imagino a Alejandro, por ejemplo, que se presente con un disfraz. ¿Qué? Con un disfraz. ¿Alguna vez te has puesto disfraz para comentar un partido? No. ¿Estás loco? No, nunca. ¿Estás no te pondrías? No, porque no va con mi personalidad. O sea, no te pondrías un disfraz. Para nada. Si yo lo veo algún día así, yo pongo las manos al fuego por él. Ponte las manos al fuego. Las manos al fuego por Alejandro en cualquier momento. El señor no se pondría disfraz. Jamás se pone un disfraz. Payaso. Póngame la foto. ¿Qué foto? ¿Qué? Póngame la foto. No,
Es Mbappé. No sea ridículo, no sea ridículo. No. Se lo ha amarrado. Gracias. Chicos, pero. O sea, yo defendiéndote. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Y el morado, ¿Qué vas a decir? Gracias. Salía del baño, estabas con tu toalla envuelta. ¿Qué vas a decir? No sabes qué decir. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o no? Bueno, no, déjalo hablar. Ya, déjalo. Respétalo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso es motivo de pasar por caja. Y listo. ¿O quieres que te explique algo más? No. El señor nomás quiere ganar billetes, yo no puedo. No, pues. Pepa, no sea tú por fútbol. Mírale la cara. Mírale la cara, Dios mío. Está chorreadito, está chorreadito. Cuidado. Está chorrillos. Este, buena corriente alterna. Así que tranquilo. Listo. Tranquilo, no sean envidiosos. No, también. Usted o sea que te usted es una cuestión, este, Lejalder, cuestión de caja, estamos claro, hablando. Claro. O sea que tú por caja te pones. ¿Te pones qué? Te pones el disfraz. Pepa, por favor, respeta esa foto. No, pero eso tiene un motivo, eso es lo que hay. Tranquilo. No, te va a dar su motivo. ¿Y tú no te pones? Tranquilo. ¿O nunca te has puesto? Sí, pues, sube todo en cuatro, tú en medio. Por si acaso. En cuatro canales. Yo he cobrado más de 20. Está bien. Así que. Está bien, entonces está bien dicho. Pepa, por favor, respeta. Se quedó aclarado el tema. Claro. Y si calmamos las aguas un ratito. Sí, claro. La verdad es que. Sí, hay que bajar. No puedo. ¿De quién fue la idea de invitar a este señor? No fue mi idea. La vez pasada lo vio más delgado, ¿no? Es tremenda panzota. Es la alimentación. Ahora le dice gato ciego. ¿Gato ciego? Sí. ¿Por qué? Porque no ve sus pajaritos. Escúchame, Pepa. Pero por si acaso, eso es lo que me han dicho. Y a ti te dice el gato engreído. ¿Por qué? Porque te suben la espalda y para la colita. Eso no va. Oye, ¿sabes qué? Vamos a apaciguar esta situación. Claro, pero ¿cómo hacemos para apaciguar? Sobre todo aquí, que no sabes lo que va a pasar. No, aparte de eso, ya. Tengo mi sobrina. No me digas que sigue con tu emprendimiento. Sí, de mi sobrina. Oye, en Gamarra, mi sobrina, estamos trabajando en Gamarra y están presentando. Mira, en invierno shorts. Están presentando. Sí. La tendencia. Para estación, sí. Cambio de estación y invierno se pone short ahora. Y mis sobrinos tienen un musical especialmente para... Dedicado al señor. Para ti, hermano. Con todo respeto. No sabes lo... Si viene de ti, lo creo, hermano. Sí, lo creo. Entonces, para todos ustedes, y por supuesto para el público que está en sus hogares, mis sobrinas, adelante, sobrinas. ¡Quédate acá! ¿Cuánto tiempo falta? 40 minutos. Un saludo al nene Cubillas. El nene tiene que tranquilizarse. ¿Qué te pareció el desfile? El desfile de moda. ¿Qué te pareció el desfile? 20 de nota. 20 de nota. ¿Pero para qué si tú ya no? ¡Pepa! ¡Pepa! Ya no quiere. Tranquilo. ¿Quién es el veterano? Al señor le dicen carroza fúnebre. ¿Por qué? Pasea, pero no entierra. Yo no sé por qué insiste en eso. El señor insiste y públicamente. Sí. La verdad que no sé qué cosa me ha visto, hermano. No quiero ver. Otra vez no. Quiero ver la carroza.
carroza, quieren ver la carroza. No, ya pasó. Una miradita al tiempo de juego. Se enamora de la carroza, ¡Pepa! ¿Qué cosa? Yo creo que llegó el momento que me dé la oportunidad. Ya vamos a hablar del partido. No, pero dame la oportunidad, pues, Pepa, no seas envidioso. Escúchame, Pepa, yo también he traído a mi chica que ha venido de Santa. Ah, sí. ¿De Santa Eulalia? No, de Santa Mónica, le han dado libertad recién, Pepa. Ah, ya. Son unas chicas que necesitan ganar centavos, Pepa. Ellas han estado en la OMPE. ¿En la OMPE? Sí. Esto de las elecciones. Y... No, la OMPE, Organización Nacional de Peperas, han sido peperas. Han estado. Dale una oportunidad, Pepa. Yo sé. Mírame, la ha visto 20, vas a ver 25 ahora, le vas a ver 25. A ver. 25 hasta 30. Que pase mi chica, vas a ver la máxima. Estamos con la hora. La vas a ver, Otro día no zapatees mucho. ¿No? Papelito, por favor. Señores, papelito. Señores, primera vez en la vida que veo Huayno con maracas. Increíble. Muy bueno, muy bueno. Imagínate lo que ha ocurrido. Me han hecho sudar. Sí, así es, así es. ¿Quieres que te seque la espalda? ¡Pregunto! Él está provocando. Mírale la boca, se le hace agua. Se le hace agua. Ah, te vi la boca. Gracias. ¿Tienes alguna cábala para el partido de lunes? No acostumbras cábalas. ¿Qué? ¿Ya contestaste? Me pregunté. ¿Te contesta cómo es? No estoy preguntando que si tiene cábala. Claro, te he preguntado. No. Yo lo que le decía extra cámaras a un costado del ser principal, de que la verdad es la selección peruana, si juega con seriedad, si respeta al rival, vamos a clasificar. O sea, ¿no crees en los chamanes que...? No. ¿Nunca te han salpicado? No. ¿Qué pasa? Cuando soplan, botas, salpican con... Yo no hacen esa vaina. Entonces, ¿para qué me ha dicho la productora general que no te moleste? Tranquilo. Al contrario, más bien, suéltate. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿dónde vas a ver el partido, el Halder? Ya tienes un lugar donde vas a estar. El secreto. Ya está bien. Batman, yo soy periodista deportivo, voy a estar pues en un programa viendo, en un programa de campeonísimo. Ahí está. Estar viendo el partido. Campeonísimo, ¿dónde lo vemos campeonísimo? En PBO, Radio 91.9. Ah, ya, ahí te vamos a FM. Escuchar. Ya, FM, para ponerlo, sí. Ya. Pero... Él está tranquilo, ¿eh? Pepa, ya le está faltando ponerlo lo que siempre escucho. Ahora lo voy a escuchar a él. Ya le está faltando mucho respeto, Pepa. Más respeto con el invitado. El señor que tanto ha hablado de elegancia. Entonces yo también reculo y digo... Suelta. Una guachaferiza combinación. Pero así combinamos, no, yo te invito, che. Así combinamos. No, señor. Yo te invito con corbata amarilla. Hablemos de fútbol, porque yo no voy a venir a perder mi tiempo para estar en... Enseñamos nuestro calzoncillo. No. Pepa, por favor, más respeto con el invitado, Pepa. ¿Te ha bañado o no? Por supuesto que me ha bañado. No, respeto. Entonces, más respeto, Pepa. ¿Quieres le enseño yo? No. Ya le ganamos a Nueva Zelanda.
¿No es cierto? Ya le ganamos. Sí, partido amistoso. Ya, 60.000 almas peruanas en el estadio en Barcelona. No sé si 60.000, no. 35. ¿Cuántas fueron? Para, un estadio para 40.000. Oh, 40.000. Yo tengo doble pantalla. Yo voy a entrar en doble pantalla. Infórmate, pues, hermano. Ya, ya, infórmate. ¿Cuál es tu problema? Ya, infórmate. Bueno, ya, ya. Eso es lo de menos. Sigue. Ya, ya le ganamos a Nueva Zelanda. Ya le ganamos a Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda. Ya le ganamos, todos estamos en la expectativa. Ya le ganamos, ahora, ¿por qué tenemos que jugar de nuevo? Si ya le ganamos, ya no vamos a Qatar. Fue un partido amistoso. Abre tu mente alguna vez. Entonces, lo primero, así, ese partido amistoso de preparación. Y el lunes, que lo ha mencionado, ¿por qué has hecho tanta bulla? El día lunes es el partido decisivo. O sea, el lunes se define la... No. No, no se define. ¿Pero qué es eso? Esa no es forma de contestar, hermano. Esto es un señor serio. Tiene que burlarse de nosotros. Pero si lo ha dicho en la presentación... Claro, pues, no lo provoque, Pepe. 20 minutos de presentación. Por provocarlo y por hacerte la... Claro, lo está provocando. Ahorita se le va a parar. La vez pasada pregunté seriamente. Cuando se elimina un equipo, ese equipo ya no juega. Me dijeron que no, que por parte de la tabla tiene que volver a jugar, así sea, pero equipo sabe, eliminado. Bueno, no sabes de reglamento. Tú sí sabes. Y sencillo. Tú sabelón eres. El día 3, el 1, se juega por el penúltimo repechaje al Mundial. Un solo partido. O sea, esa clasificación. ¿Con quién jugamos? Un solo. ¿Con quién jugamos? Con Japón. Pero esa es la manera. Con Japón. Pero este señor desinforma. Con Japón. Desinforma. No, entonces, ya no sabes que es Australia, ¿no? No sé, pero te pregunto. Entonces, con Australia. Con Australia. Con Australia. Partido. ¿Por qué no jugamos con Emiratos Árabes? ¿Por qué? Porque Australia eliminó a Emiratos Árabes. O sea, Emiratos está eliminado. O sea, una manzanita, por favor. Emiratos está... Ya, una manzanita. Pero contesta, pues. Una manzanita. Una manzanita, sí, por favor. Claro, Emiratos ya está eliminado. No, va a jugar nuevamente. Ya está eliminado, pues, ya le ganó. Ya, Pepe, si está eliminado, ustedes mismos dijeron, el eliminado puede volver a jugar. ¿Por qué no jugamos con Emiratos? No. Si está eliminado. ¿Quién ha dicho eso? No, claro, tú mismo dijiste, eliminado, juega de nuevo. No, 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 ese cuando hay grupos, se refiere a grupos, se refiere, cuando hay grupos, sí. Claro, no hay grupos, no, 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 está vacilando. Pero si está eliminado, yo quiero jugar con Emiratos. ¿Qué mierda me importa? Sí. Este es un partido único, Pepa. Es un partido único en el cual le ha ganado de Australia a Emiratos y solamente juega Australia. Pepa, respeta al invitado, Pepe. Claro, pues. Por favor. O sea, ya ganamos el lunes, nos vamos a Qatar. Ya está. Clasificamos. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Ya, así de sencillo. Pero ¿qué pasa si en el interín? Bueno, ¿qué cosa interín? Pero vas a entender. De acá al lunes, pues. De acá al lunes hay un interín o no. Ya, ya, pues. ¿Qué pasa? Ábrete tú ya también, pues. Pero este señor, desde que llegó hasta que me... Ya, Pepa, ya, no me lo he... Él arrancó con mi... No, el no, ala, Pepa. No, yo lo milagro. ¿Y el interín? Ya, ¿qué pasa en el interín? ¿Qué pasa si el interín, la FIFA, acepta la denuncia de Chile y se mueve todo el cuadro? No se mueve nada, hermano. Pero vos, ¿quién sos para decir que no se mueve? ¡Vos sos la FIFA! Oiga. ¡Vos sos la FIFA! Tú con esta panza no mueves nada, así que... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué vas a mover? ¿A quién quieres impresionar? No, tranquilo, Pedro, tranquilo. Me voy a mover. No, no, tranquilo, tranquilo. Es cierto lo que ha dicho. Sí, sí, sí. ¿Puede pasar o no? No, señor. ¿Pero por qué no? Porque... ¡Explícalo! ¡Explícalo! ¡Se lo exijo, señor! Ya se jugaron los partidos. ¡Mire para allá! ¡Allá lo están mirando! ¡A mí no me mire! ¡Mire para allá, señor! ¡Hable con mi público! ¡A mí no, no! ¡No me mire a mí! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Relájate! ¡Al público, entonces! ¡Al público, al público! ¡Ya! Al público. ¡Retírate! ¡Sal de ese! ¡Me voy, me voy! ¡Sal de ese! ¡Vete a la recarcada! El lunes 13, Perú juega la clasificación al Mundial. Pasado mañana. Frente a Australia. Frente a Australia. ¿Cuál es la cámara? Esta es la cámara. Hay 7 cámaras acá. Ya, ya más. Pero 3 nomás ha visto. El señor mejor que se quite la peluca porque no entiende. No sé cómo le estoy hablando. O sea, es imposible que la FIFA determine. Imposible. ¿Pero por qué no? Porque... Porque no sabes, pues, porque no sabes. Porque no, nomás no. Tenés que explicármelo. Oye, Perú ya va a jugar el partido del 13
porque está reglamentado por FIFA. Ya, lo de Chile es otra cosa. Lo de Chile con Ecuador es otra cosa. Van por cuerdas separadas. ¿Ok? Cuerdas separadas. Se acabó, te lo digo. ¡Listo! Ahora, repito, si no, manzanita, porque no entiendo. Porque vuelve a preguntar. Seguramente pasan dos segundos y vuelve a preguntar un mismo. Cucharita, no, pues. ¿Cómo voy a volver a preguntar? Ni que fuera burro. Esto, pero parece, bien, pues, hermano. Bueno, mi otra pregunta es, ¿qué pasa si la FIFA... FIFA. ¿Qué pasa si la FIFA qué? ¿O quieres que Perú no haya... Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No. Por supuesto que tenemos... Si quiere, es argentino. No. Y vive acá. Pero ama al Perú. Ama al Perú, pero ¿cómo? ¿Qué cosa quiere? Sí, pero ¿cuál es el problema? Mi saco. A ese mi saco. Ya está. Dale otra pregunta. Bueno, señores, ya para terminar, porque esto ya está insoportable. ¿Vamos o no vamos a Qatar? La experiencia que tienes tú... Bueno, más bueno, al público, a todos los 33 millones de peruanos... ¡Dilo! ¡Vamos a Qatar! ¡Vamos, señores! ¡Vamos a Qatar!